El desierto es uno de los lugares más extraños del planeta, no solo por su vegetación y fauna, sino que en sí, el lugar es muy tétrico y aterrador, y es a donde nos teletransportaremos el día de hoy. Hace unos años, Kevin Hernández y su esposa Wendy estaban pasando por la carretera del desierto. La hora era bastante tarde, eran las 2:39 de la madrugada. Kevin y Wendy estaban en su auto, ¿y por qué esa hora? Bueno, pues a Kevin no le gustaba conducir en el día, pues el gran calor, y sumando su auto oscuro y una carretera casi infinita, crearía un gran calor para todo el rato en el que conduciera, por lo cual, se le ocurrió la gran o la peor idea de su vida, que era conducir en la madrugada. Wendy decía que era una hermosa noche, que las estrellas en ese gran vacío del espacio hacían una hermosa vista, más temprano que tarde. A Kevin le dieron ganas de ir a orinar, por lo cual, le dijo a Wendy que se quedara en el auto y que por nada saliera de este. Ella aceptó sin hacer preguntas. Kevin, mientras orinaba, notó que unas luces se acercaban a una velocidad excesiva. Kevin tenía en la mente que era un conductor que no estaba al 100%, pues, en una carretera de 70 y yendo a una velocidad de casi 120. Era producto de mucho licor o de las drogas, aunque jamás se pudo imaginar la razón verdadera de tal velocidad. Minutos después, Kevin entra al auto. Al entrar a este, notó que su esposa despertó, pues esta se había dormido, y por desgracia, ella despertó y se quejó. Preguntó por qué razón el gran sonido. Kevin dijo que solo fue un auto. Después de eso mencionó las características de este. Wendy después de eso ya no se durmió. Kevin, sin prestar mucho interés en lo que pasó, empezó a conducir. A eso de un rato, Kevin tuvo la desgracia de escuchar ese horrible sonido, que era... Bueno, imagina que un objeto, como un hacha, espada, o algo parecido, solo que imagínalo de grandes dimensiones, haciendo un ruido desde la oscuridad en la carretera. Bueno, ahora imagina un ruido muy pequeño, que de poco a poco se hace más notorio, hasta el punto en el que no puedes ignorar el sonido. Kevin le pidió a Wendy que prendiera una linterna y que la sacara fuera del auto para ver qué producía dicho sonido. Wendy se asustó tanto que quedó paralizada. ¿Qué pasó? Pues era una criatura rara. Kevin le preguntó si eso era un humano desnudo. Pero Wendy no respondió. Al acercarse con el auto, pudo ver mejor, pues si se trataba de un humano, solo que este era tremendamente largo. Kevin dedujo que eso, al ver sus manos, lo único, las únicas cosas que no cuadraban, eran la primera. Que su rostro estaba al revés, o sea que donde debía tener la frente tenía la boca. Wendy afirmó que Kevin casi perdió la cabeza totalmente, pues empezó a bajar la velocidad lentamente, y a eso, también empezó a bajar la ventana, y por poco si Wendy no interfería entre su mente con la realidad, él se hubiera bajado del auto para examinarlo de cerca. La segunda cosa. Al final de sus largos y muy extraños dedos, un metal muy extraño seguía derecho, un metro de garra, que si el propietario quisiera, podría usar para cortar el auto, y a los pasajeros de este. Esas garras, cuyo color era plateado, seguido del principio de estas de un color de hueso. Algo de lo peor, era que esas garras, ya tenían manchas de sangre, como si ya las hubiera usado con alguien más. Esos aterradores ojos, exclamaba Wendy. El color de esos era un negro total, y en el centro de estos, un color entre rojo y amarillo, que no hacían naranja, pero se podía ver esos colores. Otra fila de garras tenían sus dedos de los pies. La criatura se detuvo, miró fijamente el auto, y este comenzó a caminar hacia él. Kevin, rápidamente aceleró el auto pisando con toda su fuerza el acelerador, y así la criatura desapareció en la oscuridad de la noche. La pareja se miró. Wendy se asustó, pero su miedo no se comparaba con el de Kevin, quien su esposa afirmaba tenía las manos y piernas temblando. Kevin poco a poco empezó a cerrar los ojos. Wendy sostuvo el volante el tiempo suficiente para después sacar el auto de carretera y ponerlo en la arena. Wendy decidió pasarse a los asientos de atrás y dormirse allí. A la mañana siguiente, Wendy despertó por un olor a quemado, seguido también de un terrible olor a sangre. Wendy pensó que algo cerca del auto se quemaba, así que salió y revisó, pues había una fogata allí, y en cuanto al conductor, Kevin no estaba, pero también la puerta del conductor se había ido, y desde el asiento del conductor un rastro de sangre salía del auto, y pasaba en línea recta. Wendy, asustada, tomó una pistola que se encontraba en los asientos de atrás, y salió para seguir aquel rastro de sangre. Después de un par de minutos, el rastro desapareció en medio de la nada, pero la chica siguió en línea recta. Más temprano que tarde, Wendy encontró lo que parecía ser un hoyo. En dicho hoyo, no tenía ni letreros ni nada cerca que pudiera advertir de este. Cuando Wendy quiso mirar más cerca, notó que muy cerca de donde parecía empezar la zona oscura, ya hacía sangre.
Horas después, Wendy llegó a casa, lo primero que preguntaron fue, ¿qué pasó con la puerta? ¿Y dónde está Kevin? Wendy no respondió. Hasta después de un día. Se sabe que Wendy no podía y no pudo dormir por casi un mes. Ella confirma que cuando encendió el auto y se puso en marcha a casa, escuchó en la radio que un auto fue volcado, dicho auto cuyas características eran las mismas que había mencionado Kevin en la madrugada, se encontraba con grandes rasguños, como si algo con garras largas hubiera atacado dicho auto de manera salvaje, y con el deseo de matar a quienes estaban adentro. También en la radio mencionaron que solo estaba el conductor y el subconductor, pero, habían rastros de que había gente en el asiento de atrás, pero que a esa gente no se supo nada. Wendy creyó que los pasajeros del auto fueron secuestrados por la criatura de la madrugada. Lo peor es que cuando le contó a su familia, amigos y gente cercana, no le creyeron. Y unos días después, la policía se enteró sobre eso, y cuando fueron a hacerle preguntas, los únicos que se encontraban allí eran sus hijos y la madre de Wendy, pero, ella jamás apareció, ni la familia supo que fue de ella, por lo cual, sigue desaparecida, al igual que su esposo y los otros pasajeros del auto que fue volcado. ¿Quieres saber algo más de todo esto? Pues, la historia es verídica. Si el video te gustó, dale like, comenta, y suscríbete para más contenido interesante, sígueme en mis redes sociales y comparte este video, espero que tengas una terrorífica noche.